el momento de entrar, obviamente, a mis clases de Zoom, que ya estamos por terminar el curso, bendito sea el Señor. No van a ser clases presenciales, yo ni de loco me presento. Y entonces estas son las 10 de Instagram, por supuesto. Ahí le ponemos. Maestro, no tengo datos. Maestro, no se escucha mi micrófono. Bueno, ahí está. ¿Qué es esto? Por supuesto, Catrina Cortés con Santos Escobar. Dicen, contestas, ¿cuál es la mejor? A mí me gusta mucho la primera y la última foto. ¿Por qué las quiere borrar Catrina Cortés, la chilena Catrina Cortés? Todavía no debuta en el roster principal, tampoco en NXT, pero ahí anda Catrina Cortés y Santos Escobar y su legado fantasma que siguen avanzando. Este tema, con el retiro ya de Lio Rush ha sido un camino bastante loco, un camino muy interesante. Dice, pero es tiempo de irnos, lo cual me hace muy feliz. El retiro, el anuncio del retiro de Lio Rush. Yo, ¿saben quién? A quién creo que le va a doler mucho esto también. Y a lo mejor pediría otra oportunidad. Sí, a Laredo Kid. Laredo Kid tendría que pedir ahí otra oportunidad con Lio Rush. ¿Quién es este? El suegro y las tías. Ah, no, es Triple H, dice. Escuchando nueva música con Io Shirai. Pues casi, casi, ¿no? Ese es como yo cuando quiero encajar con los chavos y voy al antro, ¿no? Así me voy a ver yo cuando vaya por mis hijos. Vea nada más. Muy bien, Triple H, ¿eh? Ahí enarbolando la bandera de nosotros. Mientras tanto, el guerrero maya. Tremenda foto. Pues sí, claro. ¿Dónde más podría ser tremenda foto? Y ahí está. Ahí. Y miren, no lo digo yo. Lo dice Edgar Duarte. ¡Qué genial fotografía! Y Bene Jaquín, 1893-25-34-86, número 8, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Excelente foto! Y besos. Muy bien, Bene, me quedo con los besos. También ahí está Ty Conti. ¡O a la una! ¡Ty Conti! Ah, bueno, pues es que hay que entrenar ligeros, ¿no? Hay que entrenar ligeros, hace mucho calor. Entonces, pues ahí está la manera en la que está tirando este tremendo golpe, este tremendo recto. Y ahí está Shingo Takagi. ¡Ay, ay, sí! New Japan World IWGP, el campeonato. Y vean ahí todo lo que está volando con Will Ospreay. Mientras tanto, Terius Indy con este Reptilian Style. ¿Será la nueva canción? ¿Tipo el Gangnam Style? O sea, este será el The Reptilian Style. No, porque si me pongo ya a bailar, voy a parecer yo el tío como Triple H, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí está. Terius Indy con el Reptilian Style. Y el que les decía hace rato, miren, R.I.P., papá, el bendito. Que el diablo los bendiga y que Dios los ampare. ¡Ay, joder, su biche! ¡Qué óvole! Ahí con él. El bendito, me pones al bendito y luego siento que me está viendo Alexa Bliss. Nos vemos pronto. Muy bien, Alexa Bliss. Nos vemos pronto y a la hora que tú quieras. ¡Interesante! Esto está genial y esto es una activación que hicieron, obviamente, ahí. Pues con una página de videojuegos y demás. ¿Con qué monito? Y también Microman. Por cierto, le hacemos guiño, guiño a esta página de videojuegos, ¿verdad? Y por supuesto, nada más ahí. Tremendo. Qué bonito es lo bonito. Está sacando a ver qué me encuentro. Y ahí está. Sacándose la pistola. Qué bonito. No, no, o sea, la de... ¡Épale! ¡Qué opole! ¿Por qué luego entienden mal? No, la pistola de bengala, eso es a lo que me refiero. Inmediatamente ahí con el McLaren del Crew Demon, me lo pidieron prestado para la grabación de este comercial, por cierto. Y ahí está, activando, que Checo Pérez ni que mis pistolas. Por cierto, felicidades a Checo Pérez por el tremendo triunfo allá en Azerbaiyán. Lástima que le va a la América, eso es lo único deleznable de Sergio el Checo Pérez. Pero ahí está, por supuesto, el qué bonito manejando el McLaren del Crew Demon. No lo traigo yo al canal porque pues ahí en una de esas pues todos por aquí quieren Ben Burro y quieren Olote, ¿no? Entonces en una de esas ahí está. Señores, termina este R de Rudo número 34. Nos despedimos, vámonos con el R de R60. Mauricio Rebollo, Angélica Díaz en la producción. Soy Crew Demon en el Mascarado de Rata, recordándoles que la vida sin música y sin lucha libre sería un error.